La Virgen se aparece como Nuestra Señora de la Salud. En esta quebrada se encontraba la indígena María, una niña que estaba lavando la ropa, cuando se aparece por tres ocasiones la Santísima Virgen María como una pequeña niña y le dijo: "Yo soy Nuestra Señora de la Salud. Quiero darle la sanación, curarlos a todos". La historia de la aparición se pasó de generación en generación por medio de la vía oral. Ahora la iglesia ha reconocido este lugar como un gran santuario mariano. Mucha gente de Colombia y de otras partes del mundo vienen a visitar a Nuestra Señora, la Virgen de la Salud. Aquí vienen enfermos y reciben por medio de las manos de la Virgen, por medio de Jesucristo, la sanación total de sus cuerpos, de sus almas, de sus familias. Muchos peregrinos que vienen a visitar la Virgen no se pueden ir sin llevar el agua. Así como en Lourdes, mucha gente viene y llena sus botellitas de agua y se la llevan hasta sus casas a los enfermos, ya que Jesús es el agua de vida eterna. En este santuario maravilloso, quiero ponerlos a todos ustedes y recordemos las apariciones de la Virgen, lugares maravillosos donde podemos encontrarnos con Dios. A pesar de que Nuestra Señora, la que se aparece, siempre nos quiere llevar a los pies de Jesús. Hoy oro por todos ustedes y los quiero encomendar en este hermoso santuario. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Salud, le regale la salud del cuerpo, del alma, de la mente, del corazón, a todos los colombianos y a todas las personas.